privilegio tenerte aquí en Los Al Periodistas. Gracias. Y por supuesto que vamos a seguir en comunicación porque mañana es la audiencia de Genaro García Luna, la segunda audiencia allá en Nueva York. ¿Puede llegar a un arreglo con los estadounidenses? ¿Puedes también, para llegar a ese arreglo, revelar quiénes más estaban implicados en esta conspiración? Pero tendría que dar el nombre de peces más gordos. Exacto, eso porque es lo que más yo digo. Gordo García Luna. Exacto. Solamente Felipe Calderón. Por solo, solo Felipe. Un expresidente. Y exacto. Yo no me limitaría a Calderón. A Calderón. A Fox también. Sí, bueno, él le sirvió en la AFI. Y luego, más atrás. Más atrás. Cedillo. Carlos Salinas. Andale. Carlos Salinas. Tú no lo has dicho, pero uno. Pero. ¿Carlos Salinas te lo preguntó, Anabel? Sí. Carlos Salinas, protector. De quien Genaro García Luna, en los últimos años del sexenio de Felipe Calderón, se hizo muy cercano. Y era visitante asiduo de su residencia. Yo publiqué esto en el libro México en Llamas. Y hace poco. ¿Quién visitaba a quién, Anabel? Genaro García Luna visitaba la residencia de Carlos Salinas de Gortari antes de que terminara el sexenio de Felipe Calderón. Y ahí estamos hablando ya de otros niveles de corrupción, de narcopolítica, de cosas mucho más importantes. Ahí están más los peces, porque para que García Luna tenga un acuerdo, que yo pienso que no sería un acuerdo que lo liberaría de la cárcel, pero tal vez sí de la cadena perpetua, ¿no? Tendría que dar peces más gordos y me parece que por ahí podría haber algunos sí, cuantos porque... peces. Mexicanos y paisanos tasqueños, espero que tengan un excelente día. Miren, ayer en la octava invitaron a Anabel Hernández, la periodista, y dijo unas declaraciones que realmente valen la pena recalcar. ¿Por qué? Porque hoy me imagino que ya se está llevando a cabo lo que es el juicio, o ya terminó el juicio de la comparecencia de Genaro García Luna en Nueva York, ante el juez, quien mismo sentenció ahora sí que al Chapo, y realmente no creo que le vaya bien. Miren, Anabel Hernández dijo, yo iría más para atrás y buscar al pez gordo, no me limitaría en solamente en Felipe Calderón, señaló a Carlos Salinas de Gortari. Miren, ¿quién es realmente Carlos Salinas de Gortari? Salinas de Gortari, quien ahora sí que gobernó desde el 88 hasta el 2018. ¿Por qué les digo esto? Porque realmente quien estuvo gobernando todo ese tiempo, abajo de la mesa, fue Carlos Salinas de Gortari. Miren, Salinas de Gortari mandó asesinar a... Ahora sí que hay investigaciones en internet, pero nadie quiere acusar realmente a Salinas de Gortari. Miren, Salinas de Gortari mandó asesinar a Luis Donaldo Colosio. ¿Por qué? Porque el mismo dirigente, el mismo pertenecía al PRI realmente, pero era un hombre no voy a compararlo con López Obrador, pero sí tenía una ideología de rescatar a México. ¿Pero qué pasa? Carlos Salinas de Gortari vio sus intereses amenazados y mandó asesinarlo. ¿Y quién puso en su lugar? A un títere como Cedillo igual no gobernó, de ahí siguió Fox, también tampoco supo gobernar, y de ahí Felipe Calderón igual bajo la tutela de Salinas de Gortari, y de ahí quien siguió gobernando Salinas de Gortari en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Miren, cabe señalar, en el gobierno de Felipe Calderón y su superpolicía están muy metidísimos con la ley estadounidense. ¿Por qué? Realmente fue porque ellos permitieron el narcotráfico y el tráfico de drogas y armas de México, Estados Unidos, México, y realmente ahorita lo que se busca es hacer justicia. Miren, Salinas de Gortari, quien realmente es el pez gordo de todas las atrocidades que han sucedido, realmente es él. Es el único responsable. O sea, no nos limitemos en señalar solamente a Alborola, simplemente también hay que señalar a Carlos Salinas de Gortari. Miren, Anabel Hernández
en la octava dijo que en su libro México en Llamas, creo que había señalado que el superpolicía del comandante Borolas llegaba muy a menudo a visitar la residencia de Carlos Salinas de Gortari. ¿A qué? A pedir consejos. Pedir consejos de cómo debería hacer tratos y todo. Pero ahí les va una cosa. No voy a justificar lo que dijo Borolas, que no sabía nada, pero también no voy a justificar el hecho de que Borolas no se haya dado cuenta. Miren, ¿ustedes creen que todas las cosas que llegaba a hacer García Luna a la residencia de Salinas de Gortari lo sabía en su totalidad Borolas? O sea, yo digo que no voy a justificar, como digo, pero también cabe señalar que también Borolas no sabía de las tonterías que estaba haciendo García Luna. No lo estoy justificando, simplemente es una idea de que no le cuentes esto a tu jefe de lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque nos vamos a meter en problemas. Me imagino que eso es lo que decía Salinas de Gortari a Genaro García Luna. Por eso, una declaración, se los vuelvo a repetir, no estoy justificando al Borolas, simplemente es una cosa que también Borolas decía, que yo no sabía qué era lo que estaba haciendo. En el sentido de que no sabía que se estaba reuniendo con Salinas de Gortari, o sea, en ese sentido, no lo sabía, por así decirlo, no lo estoy justificando. Pero las tonterías que hacía, contratos con el narco y un montón de otros, ¿ustedes creen que Felipe Calderón no sabía eso? O sea, pero bueno, el punto aquí es que las autoridades estadounidenses, no se, se lo dijo, así que el mensaje subliminal, Anabel Hernández se los estaba diciendo, que no se limiten solamente en Felipe Calderón, que también busquen a Carlos Salinas de Gortari. Miren, Carlos Salinas de Gortari no es una persona que realmente vaya por un buen camino. ¿Por qué? Como se los digo, él prácticamente nos regaló a los mexicanos a los Estados Unidos. Él fue quien empezó con que México le fuera mal. O sea, él fue el que empezó el desastre. Y de ahí anduvo gobernando bajo la mesa en el sexenio de Zedillo, en el sexenio de Fox, en el sexenio de Borolas y en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Realmente. Pero bueno, miren, cabe señalar que también en el sexenio de Borolas se le había fijado mucho se le había señalado mucho que estaban mezcluidos en el narco. ¿Qué era lo que hacía realmente Borolas en el sexenio, en su sexenio? Realmente estaba más metido en el narco, viendo los asuntos del narco, a quién quitar del camino, que ver el bienestar de México. Salinas de Gortari, quien realmente es el pez más gordo, como lo señala, o sea, si no le hacen juicio en Estados Unidos, aquí en México se le tiene que hacer. ¿Por qué? Porque ya recabaron firmas, ya empezaron a hacer un montón de recolección de firmas, que hay que hacerle juicio a los expresidentes. Pero como dice Anabel Hernández, yo no me limitaría en señalar solamente a Felipe Calderón. Así que también Salinas de Gortari tiene mucho que ver con la justicia mexicana. Por eso se los digo, si los Estados Unidos no lo ve como amenaza, aquí en México se le tiene que hacer justicia. ¿Cómo? Recabando firmas, el cual ya están. Pero bueno, señores, las buenas noticias siempre son buenas, así que van a salir a la luz en la comparecencia de Genaro García Luna. No creo que la libre. Si él quiere librar la cadena perpetua, por lo menos tiene que delatar a varios peces que realmente están involucrados en las atrocidades de lo que están ocurriendo en Estados Unidos y en México, más que nada con el tráfico de drogas con el tráfico de armas. Así que, señores, si quiere librar la cadena perpetua Genaro García Luna, tiene que delatar al pez gordo. ¿Quién es el pez gordo? Salinas de Gortari. Así que no sé qué le vaya a suceder realmente a Salinas de Gortari, o sea, porque si, como se lo vuelvo a repetir, si no le hacen juicio allá en Estados Unidos, aquí la justicia mexicana se lo va a tener que hacer. Así que, señores, esta fue mi opinión. Nos vemos la próxima. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Bye, bye.